Hola, ¿cómo están amigos de YouTube, de Facebook? ¿Cómo están? Bienvenidos a Vida, Universo, Mente. Y gracias por darme estrellas en Facebook, por darme tu suscripción y unirte a mi canal en YouTube y en todos los medios sociales en los que estoy presente, TikTok, Instagram, Twitter, Kuwait, Tumblr, Pinterest y bueno, muchísimos en Google. Por todos los lados uno quiere expresarse y manifestarse desde lo que está buscando, desde su óptica. Y precisamente eso es lo que voy a hablarles hoy, sobre esa fantástica necesidad que tenemos los seres humanos de reparar todo. ¿Y por qué digo fantástica? Porque me parece que se vuelve fantasioso dentro de la persona que tiene ese sentido de reparar absolutamente todo. Me acuerdo muchísimo que un primo me decía todo el tiempo, es que nuestras mamás son ultrarreparistas, ¿no? Reparan absolutamente todo. O nuestros papás son ultrarreparistas, reparan absolutamente todo. Y en ese momento como que no entendía muy claramente de qué se trataba esa expresión, pero a través del paso de los años he ido comprendiendo definitivamente que hace parte de ese sentimiento y de esa sensación que tenemos los seres humanos, todos, de considerar que estamos en un concepto privilegiado y tenemos la verdad sobre todo lo que nos rodea. Y que lo que hemos aprendido es parte absolutamente completa, completamente y totalmente directamente proporcional a lo que tenemos en nuestro interior como perfección. Y nos hemos dado cuenta que a través que pasa todo el tiempo, la vida nos va enseñando que todo eso que reparamos hace parte de lo que no consideramos que tenemos como dentro de nosotros mismos. Y toda esa reparación de que tú eres así, de que tú te vistes así, de que tienes el cuerpo de esta manera, de que tienes, tú piensas de esta manera, de que deberías hacer esto, de que deberías hacer aquello, definitivamente no nos hace bien. Y es ahí donde tenemos que empezar a precisamente entrar en la medida de cómo irnos evolutivamente desarrollando desde nuestro pensamiento y desde la vida, desde lo que nos está ofreciendo la vida. ¿Qué nos está ofreciendo la vida a nosotros? Nos está ofreciendo experiencias, nos está ofreciendo descubrimientos, nos está ofreciendo caminos, nos está ofreciendo posibilidades, nos está ofreciendo una cantidad de abanicos en caminos, posibilidades, etcétera, que no nos damos cuenta de que nos estamos sumergiendo en una visión muy cerrada y muy verdaderamente de falta de autenticidad, cuando no hacemos que nuestro cerebro empiece a descubrir todo eso que nosotros realmente deberíamos descubrir como vida, la experiencia, el entendimiento, la participación, la consagración de lo que soy como ser humano. Y la inspiración para que poderme motivar a ir más lejos de lo que yo he aprendido. Cuando
Si eres una persona reparista, tienes que empezar a darte cuenta de que esa reparación lo que te está enviando es simplemente signos, símbolos de lo que tú no quieres ver en tu interior y no quieres aceptar de la participación de la vida y de lo que eres como un ser humano. Y no aceptas la propia diferencia de los demás, considerando que eres un ser único, exclusivo y que tiene totalmente la verdad absoluta para poderse conectar con la vida. Y los demás que viven 8 mil millones de seres humanos en la Tierra no tienen ninguna verdad, ningún camino, ninguna aceptación y ningún entendimiento. Reflexionemos muchísimo sobre eso porque eso hace parte de mi propio también crecimiento constantemente en la reflexión de lo que vivo, de lo que hablo, de lo que pienso, de lo que he sido, de lo que he buscado soltar de mí mismo para poder entregarme a la libertad de vivir y de ser, sobre todo de pertenecer a un universo humano del cual estamos todos aprendiendo desde una óptica bastante quizás pequeñita, porque mi universo es demasiado pequeño ante todo el universo que estoy viendo, que se mueve, que se inspira, que hace, que disfruta, que sufre, que se entrega para poder dar lo mejor que puede desde la óptica que está viviendo cada ser humano de sí mismo. Y es eso lo que tenemos que empezar a comprender como parte importante de nuestra consagración como seres humanos y de nuestra aceptación de lo que somos como humanos y de lo que debemos en realidad comprender en la multiplicidad de los colores que nosotros estamos teniendo. Y bueno, uno de esos aspectos importantes es poder empezar a discutir consigo mismo qué tan reparista soy de la vida y qué tanto eco le estoy yo haciendo a la vida en el sentido de cuestionamiento, de no querer ver las cosas como son, el de no aceptar a los demás humanos tales cuales se están presentando, el de no saber exactamente qué escoger y qué decidir, el de estar totalmente sumergido en un miedo profundo que no me permite conectarme tranquilamente con la experiencia de la vida que he escogido para aprender cantidades de cosas y de no querer ir más allá de lo que yo he aprendido para poder en parte lograr esa conexión con esa búsqueda interna de lo que soy yo como persona y del placer que quiero tener como persona y del descubrimiento que quiero tener desde mi profundo cerebro y desde mi profundo conocimiento que traigo ancestral. Acordémonos que venimos de reencarnaciones pasadas y traemos una sabiduría interior natural. Y que es ahí donde debemos empezar a buscar esa sabiduría para podernos comprender, entender y participar activamente de la vida que tenemos. Quería pasar por aquí para expresarles esa experiencia de reparación que tenemos todos los seres humanos reparistas cuando lo hemos sido y cuando lo estamos dejando y que nos damos cuenta de que no nos conduce exactamente a nada, simplemente a dañarnos y a limitarnos y a encerrarnos más en sus mundos que no nos permiten crecer y ver todo ese abanico de posibilidades que tenemos justo al frente de nosotros y de todas las opciones que la vida nos ofrece para que simplemente escojamos cuál de esas opciones podemos conectar y cuál de esas opciones se nos hace más plácido estar aquí en la tierra y cuál de esas opciones podemos aprovechar para poder disfrutar. Acordémonos de no limitarnos
y de no cerrarnos en nuestro propio submundo, porque nos quedamos encerrados y sumergidos en un submundo que no nos permite conectar con la verdadera vida, que es la alegría, los colores, el disfrute de lo que somos diferentes todos los seres humanos y la realidad que debemos comprender, y que eso nos va a enseñar a escoger exactamente cuál es el camino que yo quiero y cuál es el camino al que yo debo pertenecer y cuál es el camino con el que me puedo conectar, aceptando y participando de los demás con tranquilidad y con mucho amor, amor propio. El amor propio es parte importante de eso. Desde que tenemos amor propio es porque aprendemos a conocernos y empezamos a respetar las diferentes presentaciones que tenemos los humanos en la Tierra. Gracias por estar en sintonía de Vida Universo Mente. Estás en YouTube, suscríbete, únete a este canal. Estás en Facebook, dame tu like y estrellas si quieres colaborar conmigo. Igualmente en las demás redes sociales se pueden suscribir y darme like y compartir estos videos si les llegó al fondo de tu corazón. Soy Robinson Arévalo, terapeuta holístico, y nos estamos viendo en la próxima ocasión. Gracias por estar conectado a Vida Universo Mente. El universo es vida. Nos vemos en la próxima ocasión.